Bienvenidas, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer a través de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, para aquellos que durante el programa tengan alguna inquietud, alguna consulta con nuestro médico especialista, lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @vivamejortv. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema especial, de especial importancia para las mujeres, aunque no de manera exclusiva para ellas. Vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Y digo esto porque no solo las mujeres pueden padecer de esta terrible condición, sino también los hombres. Sin embargo, pues obviamente es una situación que aparece con más frecuencia en el sexo femenino. Entonces, justo a nuestro especialista de primera que tenemos el día de hoy, como invitado, vamos a tratar sobre esta condición y sobre todo cómo prevenir el cáncer de mama, ya que es factible prevenirlo, así es. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestro invitado, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Cada año, el 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama. El 58% de cáncer de mama se diagnostica tardíamente en Ecuador y 6 de cada 10 mujeres en toda Latinoamérica llegan al diagnóstico de cáncer de mama en etapas avanzadas de la enfermedad. Esto evita el tratamiento oportuno e incide en la disminución de la esperanza de vida de las pacientes. El día 15 de octubre, el Ministerio de Salud de Ecuador anunció la puesta en marcha de una campaña contra el cáncer de mama, que busca sensibilizar a la población para que se someta a controles médicos de prevención contra esta enfermedad mortal. Como parte de la campaña, se van a realizar exposiciones, revisiones médicas, actividades deportivas y recreativas con la participación ciudadana a nivel nacional. Adicional a esto, en 23 hospitales de todo el Ecuador, se incrementaron los turnos de atención médica sobre esta temática y de mamografías. Amigas, amigos, estamos de regreso y como les había indicado, pues hoy estamos hablando sobre cáncer de mama y procederé a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de el doctor Cristian Unda, un querido amigo, colega y exalumno de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Él obtuvo su título de médico de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es especialista en ginecología y obstetricia, obtenido en la Universidad Autónoma de México. Tiene un diploma en desarrollo local y salud de la maestría de la en gerencia de servicios de la salud de la Universidad Técnica de Loja. Es especialista en ginecología obstetricia en la Universidad Estatal de Guayaquil y de cirugía endoscópica ginecológica de la Universidad Autónoma de México. Es miembro de la Asociación Americana de Laparoscopía Ginecológica y además es el responsable del área de ginecobstetricia del Hospital de los IES aquí en Los Seibos, ¿verdad, Cristian? Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos y pues es un placer tenerte con nosotros y que estés dispuesto a compartir con nuestros amigos televidentes los conocimientos que tú ampliamente posees. Bien, gracias a ti, Javier. ¿Qué te parece si, antes de ahondar un poco en el tema de la prevención y todo programa que posee el Ministerio de Salud Pública, repasamos un poquito lo que es el cáncer de mama? Porque muchas veces nuestras amigas piensan que cualquier masa o tumoración que encuentran en sus mamas, a veces al palparse, eso ya es cáncer y no necesariamente es así. Entonces, ¿cómo, primero que nada, lo detectamos y lo diferenciamos de otras tumoraciones que puedan estar en la mama? Ok, el cáncer de mama son alteraciones de las células que
conforman la mama, tanto los conductos como las glándulas, los lobulillos de la glándula. El asunto está en que si hay una presencia de una masa en la mama, es hasta cierto punto indiferenciable si es que clínicamente el cáncer, la mayoría de sus veces, no da sintomatología. Se siente como una masa, no causa dolor, a diferencia de otras masas que puede ser un absceso, puede ser tumoraciones benignas, quistes, que pueden ser benignos y pueden dar sintomatología o no. Generalmente, el cáncer cuando está mucho más avanzado y mucho más complicado podría dar ya sintomatología externa, pero generalmente no. Por eso la importancia de determinarlo a tiempo para poder hacer una prevención apenas se detecte. Mientras más cercano estamos del diagnóstico cuando recién empieza, más probabilidades tiene la paciente de sobrevivir. Es decir, cuando hablamos de un cáncer, estamos hablando de lo que popularmente se conoce como un tumor maligno. Así es. ¿Verdad? Y como tú bien lo dices, pues existen varias situaciones que pueden ocurrir en la mama de una mujer, ¿ya? Y que se manifiestan como una masa palpable, ¿ya? Y que en el caso particular del cáncer de mama, pues es una masa que pues, no tiene mayores síntomas, ¿verdad? Por lo tanto, no existe una forma, digamos, inmediata de solo a la palpación, digámoslo así, ¿ya? Deducir si se trata ya de una situación maligna o no. De ahí la importancia de ya la evaluación médica en el momento que una mujer detecte esta situación. Entonces, cuéntanos ahora en qué consistiría esta evaluación médica. Ok, lo primordial es determinar por la misma paciente la existencia de la masa. Hay muchos llamados de atención que pueden darnos cuenta la presencia desde la alteración de la piel, desde la alteración en la misma mama que haya deformaciones, la textura de la piel, la masa, el tipo de masa, si es dura, si es blanda. Eso mucho determina si es asintomática, pues no. Una vez que existe la presencia de la masa y uno la puede determinar, lo ideal sería que se haga o una ecografía de mama, que es lo generalmente si es antes de 40 años, y una mamografía o incluso una ecografía después de los 40, para determinar el tipo de masa, las características que tienen estas masas, el grado de invasión. Hay más métodos diagnósticos, hay de laboratorio, hay resonancia magnética, hay más, pero la detección temprana se le hace clínicamente y con radiológicamente. Entonces, el primer paso para la detección sería el autoexamen de mama. Así es. Entonces, y para esto hay una técnica, ¿ya?, que toda mujer debe de conocer porque ella es la responsable de autoexaminarse. Ahora, también puede suceder muchas veces que las parejas detectan, ¿verdad? Así es. Y pues es el hombre el que se da cuenta de la existencia de una masa palpable en la mama de su pareja, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ya sea el hombre o la mujer, al detectar esta situación, ¿ya?, tiene que inmediatamente acudir, ¿ya?, donde un especialista para que éste le recomiende los estudios que son pertinentes en el caso de ella. Ahora, al margen de la palpación, ¿ya?, ¿hay alguna evaluación que las mujeres deben de realizarse, digamos, periódicamente a partir de cierta edad para pesquisar estas tumoraciones? A ver, aparte del examen clínico, antes de los 40 años, desde los 25 años en adelante hay más probabilidades de presencia de masas, la autoexploración. Cuando ya tienen, sobre todo, y si hay antecedentes en la familia en los cuales ha habido cáncer de mama, puede ser antes de los 40 que ya pueda presentarlo. Entonces, tanto el autoexamen es uno, y el hacer y el realizar la ecografía de mama, la mamografía tempranamente, el hacer estudios, incluso si tiene predisposición genética, hacer estudios genéticos de genes, alteraciones en el gen BRCA1 y 2, que se hagan esos exámenes, podría determinar con anticipación que la paciente tiene o probabilidades, predisposición o ya tiene una lesión, que se puede decidir si es benigna o tiene presunción ya de malignidad. Correcto. En ambas, para poder tomar un tratamiento a tiempo.
Perfecto. Y tú, como bien indicaste, hay que destacar lo siguiente, ¿no? Hay mujeres que pueden tener antecedentes familiares de cáncer de mama y la presencia de otras personas en la familia que hayan padecido de esta condición, pues hace que una mujer tenga más probabilidad, ¿sí? Y por lo tanto eso implica que pueda tener alguna predisposición. Pero no quiere decir que está destinada a tener cáncer de mama. Eso es importante destacar, pues, porque muchas veces se piensa que ya porque mamá o abuela tuvo cáncer, pues también está destinada a tener cáncer esa la nieta, pues en este caso sería, ¿no? Entonces, no es así. Es solamente una predisposición. Sin embargo, al conocer la existencia de esta predisposición, esto hace que uno tenga que estar mucho más atento frente a la presencia de estas masas que eventualmente podrían aparecer en la mama y descartar rápidamente la existencia o no de una neoplasia, o sea, un cáncer, es decir, un tumor maligno. ¿Okay? Ahora, Cristian, en la eventualidad de que exista una masa, ¿verdad? Es verdad que, porque hay una creencia también de que a veces esas masas, dice, se pueden volver malignas, hay que sacarlas, ¿ya? ¿Es verdad eso o no? Si de entrada se detecta que es algo que no es maligno, pues no hay problema, o efectivamente hay situaciones que pueden malignizarse. Sí hay situaciones, hay, a ver, hay características. Generalmente los tumores que son de tipo maligno, la mayor frecuencia son en la parte, en el cuadrante superior externo de la mama. Es decir, la parte que va hacia la axila. Hacia la axila, correcto. Entonces, cuando se detecta una masa a esa altura, se puede, frecuencia, se puede determinar de que posiblemente se trate de una lesión más hacia esa parte. Pero no quiere decir que, sin embargo, que esto sea un ya seguro el diagnóstico. La calidad, la característica de la masa es la que determinaría si hay presencia de ganglios, si hay invasión, o sea, si la masa en la ecografía tiene Doppler aumentado, más vascularización, si tienen una lesión que llega a ser deformante, que no tiene bordes, contornos definidos, se puede pensar mucho más que es una lesión de tipo cáncer. Ya. Entonces, esa es la forma en la cual puede determinarse que es una lesión maligna. En este caso, el diagnóstico temprano de aquella lesión es la que nos puede dar el tipo de tratamiento que podemos seguir con esta paciente. Correcto. Entonces, en definitiva, el diagnóstico, pues, ya se hace es con la ayuda de estos otros métodos que pueden ser de imágenes, en donde participa la ecografía, en donde participa la mamografía, a veces otros estudios imagenológicos, ¿ya? Y eso, pues, sumado a la clínica, ¿ya? Es lo que lleva al diagnóstico final de la existencia o no de un tipo de cáncer. Ahora, el cáncer se lo estadifica, ¿verdad? Es decir, existen varias etapas en las que uno puede hacer el diagnóstico y dependiendo de eso es la decisión terapéutica. Y bueno, yo quisiera que luego de esta pequeña pausa, Cristian, que vamos a hacer, sigamos hablando un poquito ya de cuáles son las alternativas que tiene una mujer una vez que se le ha hecho este tipo de diagnóstico. Así que, amigas, amigas, no se vayan y recuerden que estaremos atentos a sus consultas a través del 042-22-16-18. Enseguida regresamos. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando sobre el cáncer de mama y su prevención en compañía del doctor Cristian Unda, especialista en ginecología y obstetricia. Pues bueno, en este momento acabamos de recibir una llamada telefónica y vamos a atender la consulta de nuestra amiga o amigo televidente. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor.
habla María de Lourdes de Guayaquil. Doctor, quiero hacerle una pregunta al doctor especialista. Mire, mi mamá dejó de menstruar a los 56 años. Fue okay. una menopausa tardía y le dio cáncer al seno, ya pasado los 80 años. Esto quisiera saber si puede influir en que a una mujer que deja de menstruar ya tarde, podría ser una causa, no necesariamente, ¿no? Podría ser una causa de que dé cáncer al seno. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted por confiar en nosotros, mi querida amiga. Y bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Por esta vivencia de su mamá, si no me equivoco, nos indicó que tuvo una menopausia tardía y cáncer de mama. ¿Está relacionada la menopausia o los cambios hormonales con la aparición del cáncer? Tiene mucho que ver. La menopausia, generalmente, a partir de los 40 años es donde más se comienza a aumentar la incidencia de esta enfermedad. Entonces, mientras más tiempo, si es que esta paciente de paso tuvo sintomatología de menopausia y le dieron tratamiento de menopausia, una terapia de reemplazo hormonal, como se llama, y tenía predisposición, puede aumentar mucho más la predisposición o el que termine siendo presentando cáncer. Entonces, el que generalmente está asociado, sobre todo cuando tiene una menarquia temprana, es decir, la primera menstruación se dé de forma temprana, y cuando las pacientes después de los 40 años se mantienen con grado de obesidad, que puede aumentar al doble la predisposición normal de otra persona. ¿Por qué? Porque en una paciente obesa puede presentar mayores niveles de estrógenos y esto puede hiperestimular, en todo caso predisponer más hacia una lesión de tipo cáncer. Entonces, si la paciente, aparte de la edad mayor de 40 años, tenía predisposición, aumento de peso, factores más como cigarrillo, o sea, todo eso es lo que va sumando a que se pueda formar o pueda tener una tendencia a tener cáncer. Es decir, no está tan relacionado con cuándo ocurrió la menopausia, sino cuándo ocurrió la menarquia, que es el término la que nosotros utilizamos. Y la menopausia, generalmente estas pacientes sí pueden tener un tanto aumentado, pero si bien tiene que también, no puede relacionarse directamente, o sea, si esta persona tiene esta menopausia a esta edad, ya va a presentar cáncer. No necesariamente es así. Entonces, pero si tiene, se reúnen, confluyen, factores de diferentes riesgo. Factores, se mantienen en obesidad, tiene una menopausia tardía, tiene alteraciones de factores de riesgo, cigarrillo, alcohol, todo eso puede hacer que aumente la probabilidad de que presente cáncer. Ok, entonces el enfoque que hay que darle a esto es multifactorial. Así es. No solamente podemos tomar en cuenta cuándo ocurrió la menarquia o la menopausia, o si recibió o no este tratamiento de restitución hormonal. También tiene mucho que ver, como dices tú, la obesidad, por el tema de que a mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de estrógenos, también hay mayor resistencia a la insulina y todas esas situaciones están vinculadas con la aparición del cáncer. La falta de ejercicio y entre otros, ¿verdad? Ahora, y por ejemplo, el consumo de anticonceptivos orales, ¿eso tiene algo que ver? Así es. El anticonceptivo como tal, y quiero aclararlo, no es que al tomar anticonceptivos va a provocar cáncer, porque si no, no se lo utilizaría. Pero sí hay que saberlo determinar o administrar a las pacientes previo una historia clínica. Por eso nosotros cuando hacemos una atención, hacemos una historia clínica, vemos los antecedentes. Si es una paciente que tiene historia familiar con antecedentes de cáncer de mama, sería mejor utilizar otro tipo de método y no necesariamente anticonceptivos orales, ya que los anticonceptivos orales en pacientes con predisposición, incluso eso como anticonceptivos y como terapia de reemplazo hormonal que también tiene estrógenos y progesterona, así es, pueden provocar o tener más predisposición a tener cáncer de mama. Correcto. Entonces, el consumo de hormonas, ya sea por anticonceptivos orales o por
restitución hormonal en el caso de las mujeres que ya están en la menopausia, sí, podría aumentar el riesgo, pero hay que tomar en cuenta pues los otros factores que son los que sumarían realmente a que se llegara a presentar o no un cáncer de mama. Ahora, Cristian, al finalizar el primer bloque, pues te estábamos comentando de que en el momento que se hace el diagnóstico del cáncer de mama, uno lo estadifica, es decir, uno ve en qué, digamos, qué tan avanzado está o no este cáncer. Ahora, ¿cuál es la importancia de estadificarlo y en qué impacta sobre el tratamiento? Ok, justamente estamos en campaña justamente de esto, de prevención, de determinar a tiempo que exista una lesión. Entonces, sí, el cáncer al comienzo puede ser in situ, es decir, está localizado solamente en las células del lobulillo o de los conductos y está, es un epitelio alterado, pero es in situ, todavía no hay una invasión hacia el resto de del tejido periférico. Si nosotros podemos detectar una lesión maligna a tiempo y en ese estadio uno puede todavía prevenir, puede hacerse una cirugía y se puede extraer, hacer una mastectomía incluso parcial y no tener que hacer una mastectomía radical, sino una mastectomía parcial y quitar la lesión. Y también cuando está en estadios más avanzados o una lesión, puede hacerse tratamientos de quimioterapia, radioterapia y luego la exéresis de la masa, dependiendo del grado en el que esté. Por eso, mientras más prematuramente se encuentre la lesión, más probabilidades de tener una supervivencia y mejoría, un buen resultado. Correcto. Es decir, importa mucho entonces el momento en el que se encuentra el cáncer. Mientras más tempranamente se lo diagnostica, más posibilidades hay de que el tratamiento sea 100% exitoso. Es por eso lo más importante es el autoexamen. O sea, que no solamente el médico, ir al médico para que la examine, porque si no sería cada vez que solamente se la consulta. Claro. La importancia es de que la persona aprenda a autoexaminarse, determinar las características, que conozca su mama, porque cada quien tiene sus condiciones y ella puede determinar bajo sus propias condiciones, dónde puede ser, qué se diferencia ahora que no tenía antes, y saber esta diferencia de ahora me llama la atención y acudir a un médico para que determine de forma con exámenes, hacer un diagnóstico temprano. Correcto. Ahora, ¿qué te parece, Cristian, si leemos algunos enunciados que nuestro equipo de producción nos tiene preparados para ver si se tratan de mitos o verdades? Ok. Vamos a leer el primero. Dice, el cáncer de mama se puede evitar. Bueno, ¿es cierto que se puede evitar o no se puede evitar? En sí, como evitar, lo que se puede evitar en sí es, se puede hacer es prevención o una detección temprana. O sea, si ya está instaurado como tal, no, pero si uno puede disminuir los factores de riesgo. Exactamente. Todos los factores, es decir, hacer ejercicio, la obesidad, hacer... cuidarse con la nutrición, no una alimentación exagerada de grasas, el hacer un diagnóstico manual temprano, el no fumar, el anticonceptivos orales, utilizarlo ya con un historial ya claro, revisado. Mesuradamente. Así es. Sí. Con todo eso, sí se podría llegar a evitar, si se puede decir, si es que se sacan todos los factores de riesgo que envuelven esta patología. De hecho, muchas veces las personas tienden a minimizar todas estas recomendaciones que en general pues son buenos hábitos de salud. Es decir, siempre se habla de hacer ejercicio físico, siempre se habla de tener una dieta adecuada, de por supuesto no tener sobrepeso u obesidad. Y cuando hablamos de dieta adecuada, pues evitar el exceso tanto de grasas malas, porque hay grasas buenas y grasas malas, ¿verdad? Así como de azúcares, el azúcar también es terrible, ¿ya? Porque todas estas situaciones también pueden llevar a pues sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina. Bueno, hay toda una explicación pues biológica de por medio, pues que muchas veces no es conocida por las personas, pero que es importante recordar que en definitiva es lo que nos están muchas veces llevando a padecer no solo de cáncer, sino de muchas otras condiciones como la diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces no se puede minimizar estas recomendaciones, no se puede creer que, pero
fulanita igual no tenía sobrepeso y le dio cáncer. Sí, pero es que, repito, ya hemos mencionado que se trata de muchos factores y lo responsable de nuestra parte es tratar de, en el momento que conocemos de la existencia de todas estas situaciones que aumentan el riesgo, pues es evitarlas, es decir, no fumar, no ingerir alcohol en exceso y demás. Pues todas estas situaciones de salud, o mejor dicho, de buenos hábitos para mantener la salud que todos ustedes ya conocen. Bien, ahora, Cristian, vamos a leer nuestro segundo mito, o verdad, vamos a ver. Dice, solo lo pueden tener las mujeres mayores de 40 años, refiriéndose al cáncer. ¿Es verdad que solo las mujeres de más de 40 años pueden tener cáncer de mama? Bueno, en este caso no es cierto. Cada vez aumenta más la incidencia de pacientes menores de 40 años que se detecta cáncer. Es más frecuente de lo que se pensaba antes. Uh-huh. Tanto cáncer antes de los 40, pero con mayor frecuencia es después de los 40. Pero sí existe cáncer ya detectado antes de los 40 y eso es justamente un llamado de atención de las medidas que estamos conversando. Perfecto. Y a propósito de esas medidas que se están tratando de llevar a cabo para la detección temprana del cáncer de mama, en el próximo bloque vamos a ahondar un poquito más en ellas, así que vamos a hacer ahora una pequeña pausa, amigas, amigas. No se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre el cáncer de mama y su prevención, en compañía del doctor Cristian Unda, especialista en ginecología y obstetricia. Y pues bien, en los bloques anteriores hemos hablado un poco sobre qué es el cáncer de mama, cuáles son los factores de riesgo y la importancia de su detección temprana. Y pues para su detección temprana hemos comentado que un aspecto muy importante es el autoexamen de mama. Eso es responsabilidad de las mujeres. Y pues en este momento nuestro querido especialista invitado, Cristian Unda, va a explicarnos un poquito cómo es el procedimiento para realizar este autoexamen de mama y cuándo sospechar la existencia de una masa. Cristian. Ok. El autoexamen de mama, lo principal es que la persona conozca su cuerpo, conozca su glándula mamaria, cómo es su consistencia, cómo está su piel, el tamaño y el saber la consistencia general de toda la mama. Uh-huh. Uno de los puntos importantes del autoexamen es determinar, perdón, me voy a levantar un ratito, es determinar bien dónde puede estar la lesión. Generalmente, como yo lo decía, el área, el cuadrante superior externo, el que se dirige hacia la axila de la mama, es donde más, con mayor frecuencia, presentan lesiones de tipo cancerígenas. No quiere decir esto, que no pueda el que esté en otra parte presentar, pero generalmente, con mayor frecuencia, en esta zona es donde se encuentra. El primer punto que hay que hacer en el autoexamen es verse la superficie de la piel, estar viendo frente a un espejo, alzar los brazos y determinar si la piel tiene una turgencia tipo como la cáscara de la naranja. Eso puede dar un punto de alerta para determinar que haya una lesión de cáncer, que haya una protuberancia en la piel a nivel de la mama. Eso también es otro factor. Factores visibles. Esa es la primera situación. Segundo, el examinar la mama. Cuando comenzamos el examen de una mama, hay que determinar varias cosas. Primero, que el lado donde se va a examinar se alza el brazo y se ve la axila, se toca y se palpa la axila y luego se va hacia la glándula mamaria. En la glándula mamaria comienzan desde la área externa de forma circular,
van a irse palpando de forma circular y se hace de forma concéntrica hasta llegar al centro. Esa es una forma. Hay otra forma que es palpando de arriba hacia abajo. Cuando uno palpa de esta forma, puede determinar como un salto. Cuando hay una lesión, se siente en ese roce, se puede sentir el salto que hay si hay una lesión sólida. Esa es otra forma. Y la otra forma es hacia concéntrica, es decir, hacia el pezón, que se va palpando para ver si existe una masa en toda la mama. También hay que determinar si hay presencia de ganglios. Los ganglios pueden estar tanto en la axila, en la parte supraclavicular, es decir, encima de la clavícula, y puede ser infraclavicular y medial. Pueden encontrarse presencia de unas bolitas, que generalmente son ganglios linfáticos, uh-huh, que pueden estar presentes justamente en pacientes cuando ya la masa tumoral ha aumentado de tamaño y puede irse haciendo metástasis. Entonces se siente, a la vez que se siente esa masa, se pueden sentir esos ganglios a su alrededor. Esos son factores importantísimos y cruciales para determinar si existe o no una lesión que pueda determinarse a tiempo y tratarse a tiempo. Es decir, resumiendo, Cristian, la primera fase es visual. Se Así pone es. La mujer frente al espejo. Una inspección. La inspección visual. Se pone la mujer frente al espejo, tiene que alzar el brazo, ¿ya? Tiene que hacerlo siempre en orden. Pues puede escoger la mama izquierda o derecha, pero siempre una por una, ¿verdad? Entonces, alza el brazo, inspecciona, revisa si la piel no tiene ninguna característica anormal, como tú mencionaste, esta apariencia a veces de piel de naranja, pues puede ser muy, muy llamativo y puede sugerir la existencia de alguna tumoración por debajo de esa piel, ¿ya? Y luego viene la palpación, ¿verdad? Que como bien dijiste, puede ser circular, puede ser así de arriba hacia abajo o puede ser de esta manera hacia el pezón. Perfecto. Ahora, yo al principio del programa mencioné que pues esta es una condición que usualmente la presentan las mujeres, pero ¿es factible que un hombre tenga cáncer de mama? Así es, también puede. Hay casos muy raros, pero sí uh-huh. es factible. Uh-huh. Y se uh-huh. puede determinar también. Así es decir, no es que es exclusivo de la mujer, pero pues, digamos, también los hombres pueden padecerlo. Y todo esto es porque el cáncer, o muchos tipos de cáncer de mama, que pues de eso no vamos a profundizar mucho porque pues sería hablar de toda una variedad de histopatológica y demás, ya son, digamos, o responden a las hormonas, ¿verdad? Entonces, justamente por eso mencionábamos en el bloque anterior que cuando existen antecedentes familiares y otros factores de riesgo y además se consumen anticonceptivos orales o se proporciona este tratamiento de restitución hormonal a las mujeres menopáusicas, eso podría desencadenar el cáncer. Pero pues no todos los tipos de cáncer son hormono, digamos, sensibles o dependientes, ¿verdad? Entonces, pero todas esas variedades ya solamente se las puede llegar a conocer en el momento que se hace un estudio histopatológico, ¿verdad? Es decir, una biopsia. ¿Y esa biopsia en qué momento se la hace? Ok, una vez que hemos determinado las características, uh-huh. hay una masa tanto por ecografía como por mamografía, uh-huh. se determina la localización, características, tamaño, y lo que se puede hacer hay diferentes formas. Se puede hacer una biopsia por aspiración con aguja fina, se puede hacer tanto, si es muy pequeña la lesión, se puede hacer con guía ecográfica. Uh-huh. Mediante ecografía se determina la lesión y con una aguja uh-huh. se puede tratar de aspirar y obtener células de la lesión. Esta lesión, al mandar la patología, puede darnos el tipo de tejido que tiene y si es cáncer o no. Correcto. También existe agujas más grandes, que es como una que se llama Trucut, uh-huh. que se utiliza, que nosotros la utilizamos en el hospital, en el cual se puede coger una muestra mayor. Uh-huh. Para tumoraciones más grandes se puede hacer una biopsia con esta aguja, saca mucho más tejido y con ese tejido, con esa patología, se puede determinar con mayor precisión incluso la presencia de células malignas okay. y dar el tratamiento respectivo según el tipo de cáncer uh-huh. y según el avance que tenga. Uh-huh. ¿Y ese tratamiento en qué consistiría? ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Dependiendo, uh-huh. si es localizado, se puede hacer una
exéresis de la masa, se puede hacer tanto un tratamiento quirúrgico parcial, si es más avanzado se hace una mastectomía radical, okay. Se puede hacer previo el tipo de lesión, se puede hacer una quimioterapia, okay. Y luego la quimioterapia o radioterapia, o bajo la quimioterapia se puede hacer la mastectomía. Okay. Entonces, ya dependiendo de qué tipo de lesión y si es unilateral o bilateral. Entonces, eso va a depender mucho, porque sí hay frecuencia que también no solamente sea en una mama, pueden ser en ambas mamas, y haya que hacer una mastectomía radical. Radical, bilateral. Es decir, a veces hasta ese punto puede llegar. Podría llegarse, ¿no? Pero es porque a veces se comienza detectando el uno y ya cuando se, digamos, se hace una investigación ya mucho más profunda, pues se detecta que en la otra mama también hay células cancerígenas. Ok, entonces el tratamiento, por ende, pues es una combinación de exéresis, es decir, de quitar la masa, ya sea parcial o totalmente en el caso de las mastectomías radicales, ¿ya? Combinado, dependiendo del caso y del estadio del tumor, con quimioterapia, radioterapia, y pues bueno, ahora la quimioterapia también no es la quimioterapia que uno conocía de hace muchos años, ¿no? También hay muchas alternativas, hay anticuerpos monoclonales y lo que se llama la terapia biológica, que también ayuda mucho en el cáncer, ¿verdad? Ahora, El tipo de tejido de la biopsia, algo que quería decir, el tipo de tejido tiene mucho que ver también, porque a veces puede ser un quiste, impresiona quístico. Cuando se aspira puede salir sangre, o sea, en el quiste, si el líquido es claro, uno no podría pensar mal, pero si ya hay alteraciones, ya hay sangre, hay diferentes tipos, incluso puede haber tumores que están sedados. Y aparentar que es un absceso de mama, pero cuando se hace un estudio patológico puede estar escondido una lesión tipo cáncer. O sea, entonces, que es importante determinar que no solamente una masa específicamente sólida puede hacer. Hay diferentes formas, a nivel de piel también. Entonces, el determinar, el coger la biopsia, eso va a ser el diagnóstico definitivo de la patología. Perfecto. Es decir, ese es el que va a definir si lo que está ahí, esa masa que se ha encontrado, es o no es cáncer. Así es. Ok. Cristian, tenemos una llamada telefónica en espera. ¿Qué te parece si la atendemos? Claro. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, mi querida amiga. Te felicito por el programa. Muchísimas gracias. Cuéntenos. Yo quería hacer una consultita, le estoy llamando desde acá de Loja. ¿Cómo no? Quería saber, verá, el caso de pezón reverse, ¿por qué se da? Y ya me he hecho exámenes, pero dicen que no hay ningún problema, que tal vez de la edad. ¿El caso de qué, perdón, mi señora? Favor de explicar qué debo hacer y dónde acudir, por favor. Perdón, muchas mi señora, no le entendimos qué fue lo que dijo el caso de... Pezón reverse. Le dicen los médicos como que se está perdiendo el pezón del lado izquierdo. Ok, ya, muy bien. Parece que me dijo el doctor una retracción del que pezón. El retracción otro también del pezón. Igual se me va a hacer. Dígame por qué o qué debo hacer y dónde. Cómo no, mi señora. Bueno, de hecho, este tema de la retracción del pezón también podría, no estamos diciendo que esto es lo que le ocurre a nuestra amiga, pero pues también está asociado en algunos tipos de cáncer de mama, ¿no? Pero bueno, en el caso particular de nuestra amiga, ¿qué le podemos recomendar? Ok, la retracción del pezón no es sine qua non de cáncer, es precisamente. Si hay una tumoración y hay retracción del pezón, por obvia razón, es por eso que se está produciendo. Hay muchas pacientes que no tienen ningún tipo de lesión y toda su vida han tenido retracción del pezón o un pezón no desarrollado y es completamente común y normal, y es normal para esa paciente. Okay. El que exista retracción del pezón, alteración en la piel, pero tiene que estar presente una masa, y eso concomitante es lo que nos puede decir, allá es la lesión, hay retracción, es por el cáncer. O sea, sí se puede producir. Y eso hay que determinarlo con la mamografía y con la ecografía. Pero bueno, en el caso particular de nuestra amiga, que asumamos que no hay ninguna tumoración, ninguna masa, ¿qué resulta de esta retracción? O sea, en sí depende, pues, ¿no? Si es nueva o toda la vida ha tenido, que muchas pacientes nos llegan con retracción y
todavía la ha tenido. Uh-huh. Si es nueva, hay que hacer los exámenes correspondientes para ver si no hay algo escondido, porque a veces no son masas palpables. Okay. Y hay que hacer la ecografía y la mamografía. O sea, es de ley. Si es algo nuevo. Uh-huh. Pero si es de toda la vida, es algo común para ella y ya lo hemos visto muchas veces. Okay. Ese tipo de alteraciones. Ok, muy bien. Bien, tenemos otra llamada telefónica, Cristian. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Usted, mi querida amiga, cuéntenos, ¿cómo podemos llamar? ¿Cómo ayudarla, perdón? Ya, ¿cómo está? Le saluda Miriam, le felicito por su programa. Mi papá un día puso ahí, desde ahí, todos los días. ¡Qué bueno! Lo que pasa, sí, me parece muy interesante. Lo que pasa es que hace un mes y medio vinimos del centro, mi hija se me apega al busto y me dolió. Entonces me topé y tenía rojo y una bolita. Okay. Bueno, saqué una consulta en el Ministerio Público. Entonces ya me atendió el doctor, pero me hicieron un eco aparte, le llevé, pero me dijeron que tenía tres como nódulos en la mama derecha y dos en la izquierda. Ya. Pero yo fui, el doctor me mandó a hacer vuelta a otros exámenes, un eco ahí mismo en el hospital, y me dijo que en el izquierdo no tenía nada y en el derecho tenía cuatro pequeñitos ya. Pero lo que aquí me preocupa es que yo le comenté al doctor que del pezón me sale algo gris y es pegajoso. Y yo le pregunté que por qué, y entonces él me dijo que eso era normal, y quería saber si eso es normal o no, porque me preocupa. Ok, mi señora. ¿Qué edad tiene usted? 39 años. 39 años. Bien. ¿Qué le parece si nos espera un minuto que tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos con la respuesta a su consulta, ¿sí? No se vaya. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vive Mejor, hoy hablando sobre el cáncer de mama y su prevención en compañía del doctor Cristian Unda, especialista en ginecología y obstetricia. Al finalizar el bloque anterior tuvimos la llamada de una querida amiga televidente que nos consultaba al respecto de su situación en la que pues, menciona que posee unos cuantos nódulos que se los han detectado vía ecográfica y además refiere una secreción que le sale por el pezón, si no me equivoco dijo de un color grisáceo, ¿verdad? Entonces, Cristian, ¿qué le podemos decir a nuestra querida amiga en relación a su consulta? Ok, primero la paciente dijo que tenía 39 años de edad, estaba dando de lactar, o sea, va relacionado un poco con la lactancia. Ya. Entonces, generalmente decía que estaba con un, irritado un poco el pezón y el tejido de la mama. Generalmente con la lactancia puede darse tipo de mastitis puerperal, se puede lesionar por la lactancia mismo el pezón, pero si ya tiene unos nódulos, habría que ver la característica de los mismos. Porque podría ser que sea una cosa es que sea un nódulo sólido y otra cosa es que sea una tumoración tipo absceso que también se da en esta, mediante ecografía se puede diagnosticar, ver las características, si hay rubor, calor, es decir, si está rojo, si está caliente la lesión, generalmente es más hacia un problema infeccioso y es una mastitis de tipo puerperal. Si no hay ese tipo de calidad y solamente hay una masa que no está dolorosa, pero como yo lo refiero por la piel que estaba bien, estaba lacerada, me da la impresión que fuera más una mastitis, la ecografía debe decir más o menos el tipo de lesión, la consistencia
y según eso determinar la posible biopsia, y si se determina que es tipo una masa de tipo oxidada, dar un tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. Yeah. O sea, habría que examinarlo, uh-huh. habría que hacer la ecografía, hacer una palpación y determinar el tipo de lesión, pero más por la edad y por el factor preciso en ella, que es la lactancia, uh-huh. y que ha tenido lesiones en la piel. Con respecto a la secreción del pezón, eso es algo que me olvidaba. Al final de la exploración física, hay que presionar el pezón para ver si sale una secreción. Cuando sale una secreción tipo cero sanguinolenta, uh-huh. es un llamado de atención. Se puede hacer un estudio citológico, uh-huh. de ese tipo de secreción, para ver si en esa secreción se detectan células de tipo cáncer. Cuando son otro tipo de secreción, se puede hacer un cultivo incluso para uh-huh. ver si es una secreción purulenta, yeah. y el tratamiento antibiótico. O sea, uh-huh. todo depende de las características y el estudio que salga en el cultivo, porque se puede hacer un cultivo y una citología de esa secreción. Correcto. Por lo que yo veo relacionado a la lactancia, más me inclinaría hacia una mastitis. O una mastitis gestual. Ok, ok. Bien, me acaban de indicar que tenemos una consulta vía redes sociales, así que ¿te parece si la leemos? Claro. Dice, tengo 57 años, en mi familia no hay antecedentes de cáncer de mama. Mi pregunta ¿es necesario hacerme una mamografía cada año? Muy buena pregunta, eso suele ser una inquietud bastante frecuente. Ok, después de los 40 años sí es ideal hacerse una mamografía cada año. Si no hay antecedentes, si no hay nódulos, si a la palpación no hay nada, se puede incluso diferir cada 2 años. Ok. Pero cuando hay predisposición, cuando no hay alteraciones, y se puede esperar. Pero generalmente lo ideal es que sea anual. Ok. Sobre todo de 40 a 49 años, anual. Muy, porque en esa época hay mayor factibilidad de que tenga. Ahí, generalmente hasta los 59, de ahí en adelante va como disminuyendo un poco más, pero en ese periodo de tiempo es donde más generalmente se encuentran lesiones de tipo cáncer. Correcto. Ahora, Cristian, coméntanos un poquito en el caso del Hospital del IES, en donde tú eres el responsable del área de ginecobstetricia. ¿Qué se está llevando a cabo para tratar de educar a la población y de detectar tempranamente este tipo de patologías y la prevención, pues, de un desenlace fatal? Bueno, actualmente, por estadísticas, en el año uh-huh. 2018, en todo el Ecuador hubo 2.857 casos, okay. de los cuales nuevos, eso fue una incidencia. 821 llegaron a muerte por cáncer de mama. Yeah. Entonces, actualmente estamos haciendo una campaña de preventiva en el Hospital Ceibos, uh-huh. para hacer mamografías, ecografías, se hace charlas al público uh-huh. presente para que tengan conocimiento sobre el autoexamen de mama. Uh-huh. Y tenemos nosotros un área específica uh-huh. en el Ahí hospital. Precisamente tenemos unas imágenes. Tenemos nosotros un área que se llama Clínica de la Mujer, en el cual hacemos los exámenes, se hace la mamografía. Como ustedes pueden ver, tenemos un mamógrafo, tenemos densitometría ósea, tenemos ecografía de mama uh-huh. en esa área, en la cual tenemos, en ese piso tenemos 3 ecografistas que hacen control prenatal avanzado, uh-huh. incluso también control ginecológico, hacen ecografías ginecológicas en esa área. Todos son certificados por la Fetal Medicine Foundation para el screening de prenatal de malformaciones y alteraciones, y también los radiólogos hacen la mamografía y la ecografía de diagnóstico temprano de mama. Correcto. Esa es el área de Clínica de la Mujer, y justamente estamos en campaña uh-huh. Haciendo los exámenes. Parte de la campaña es que a fin de mes vamos a hacer un día completo solamente de detección de mama, uh-huh. pero generalmente todos los días estamos haciendo exámenes okay. de radiológicos, ecografía y mamografía, para determinar a tiempo esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, una mujer interesada, una mujer que quiera asistir a las charlas y demás, ¿cuál sería el medio para poder participar? En la planta baja del IES se está dando todos los viernes uh-huh. en la mañana.
charlas para que conozcan cómo es el autoexamen, se les explica directamente, se les hace una simulación para que sepan el diagnóstico con el autoexamen, y las pacientes interesadas que tengan la factibilidad para hacerse atender y se puedan hacer el examen, se los puede determinar. Tenemos también incluso mastología, servicio de mastología, tenemos mastólogo en el hospital, en el cual si hay alguna alteración podemos, se puede hacer atender con él directamente también, y es parte del servicio. Es clínica de mujer, mastología y la atención que estamos dando y ofertando. Es decir, la idea es dar una atención integral, ¿verdad? Así es. No es solamente concentrarse en la mama, sino pues en todos los aspectos relacionados a las situaciones que usualmente suelen ser padecidas, digamos, por las mujeres, ¿no? Por eso se llama clínica de la mujer. Entonces están muy bien equipados y demás. Entonces veo que atienden también a mujeres embarazadas, ¿ya? Así es. Es bien interesante. Ahora, Cristian, ya nos están quedando solamente 2 minutos de programa. Quisiera que en términos generales, pues, y resumidos, les dijeras a nuestros amigos televidentes ya unas últimas palabras, recomendaciones generales, ¿ya? Sobre la detección temprana del cáncer y qué hacer frente a la sospecha del mismo. Ok. El cáncer en la actualidad es una enfermedad, el cáncer de mama, es una enfermedad que puede ser detectada a tiempo. Lo ideal es que aprendan, ustedes mismos se preocupen de su cuerpo, determinar, conocer, autoconocerse, el determinar a tiempo si hay una masa y acudir tempranamente a hacerse los controles. De eso es la base de todo. Si se controlan a tiempo, podemos prevenir una enfermedad y no aumentar más nuestra incidencia y los casos de muerte en el país. Yo pienso que todo es prevenible. Hay lugares, hay Ministerio de Salud Pública, hay institutos como el IES, hay Solca. Ya es algo prioritario el hacer este tipo de detección a tiempo y tempranamente. Más aún si es que hay antecedentes y más aún si hay sintomatología que pueda dar una idea de que existe una alteración. Perfecto. Cristian, nuevamente te agradezco tu compañía el día de hoy, que hayas compartido con nosotros tus conocimientos. A ustedes, amigas, amigos televidentes, recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio o si tienen algún conocido que padezca cáncer de mama o que esté interesado, obviamente, en su detección temprana y que no haya podido ver el episodio en la mañana, pues este se reprisa a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Así que, ya saben, nos vemos pronto. Soy Javier Landívar, su médico en casa. ¿Sabías que en el Ecuador 1.800 bebés mueren cada año, aumentando la mortalidad neonatal? Esto debido a diferentes causas que van desde enfermedades mal curadas hasta el consumo de drogas en madres jóvenes.